Vamos a ver unos cuadros y trabajos que hacían ellos, carteles, carteles de aviones, simbolitos, porque nosotros tendremos que trabajar un poco como trabajaban ellos. Un poco nos inspiramos, o sea, vemos un poco, nos acordamos, y a la hora de hacer nuestro trabajo podremos hacer lo que nos dé la gana, pero está bien que intentemos parecernos a ellos, aunque no seamos rusos, ¿vale? O sea, que hay que estar bien atentos. Por ejemplo, esto es un anuncio de relojes. Como veis, lo han hecho con relojes, ¿no? O sea, nosotros tenemos que construir una persona grande, pero hecha con pequeños trozos que haremos, que es lo que vamos a preparar ahora. Por ejemplo, planearemos en nuestros dibujos unos tíos grandes y lo haremos por partes. Entonces, habrá un equipo que se encargará de hacer una cabeza grande, así, más o menos. Otro el cuerpo, hasta la cintura, con los brazos así. O sea, los brazos no siempre van a tener que tener dedos. Pueden ser flechas. Tenemos que hacer flechas también. Las flechas están muy bien. Y los símbolos de admiración. Poniendo una letra muy grande, ya no parece una letra, parece un edificio. Entonces luego pones al lado una pequeñita, hacer estos juegos, ¿eh? Y siempre jugando con letras, ¿eh? Como veis. Incluso se pueden hacer caras, personajes con las letras. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestros trabajos. ¿De acuerdo? ¿La O dónde va? A color aquí. Negro. ¿Así, no? No. ¿Y esto dónde va? Amarillo. Aquí. O rojo. ¿Así? Rojo, verde. Está delicado, ¿eh? Igual aquí. Espera, que me voy a poner este lado porque tengo una mala pistola aquí. La H la iba a poner aquí. ¿Esto es como la cara? Luego le haré los ojos. Juan, vale, esto lo dejo por aquí. Bueno, esto luego lo colgamos, ya vamos viendo. Tenemos que hacer muchas cosas así. Hacemos pequeños abrazos, ¿vale? Sí, geométricos, tiritas. Aquí tenemos todas las tiritas que las podemos usar. ¿Vale? La primera, la base, tiene que ser de este marrón. Y el periódico apretarlo, ¿vale? Pero más pequeño que esto no, ¿eh? Tenemos que hacer unas cosas. Sí.
A dos. Esto como la cirugía estética. Vamos a ir a tomar un café y así. Momento, momento. Sí. No. Jodida. Sí. ¿Estás haciendo un curso en un perfete? Y este también, con esta operativa por el fondo. Y está con los estómagos suyos, no para. Ay, se ha roto. Guau, guau, guau. Es que eso era muy feo. Este verde no para problemas, ¿eh? Sí. Not possible, I think. No, this idea is, I think, impossible. It's too heavy. I have to improvise something. Jamón? Pillar un poco y luego para los caminos. Lo primero que hacemos es, en este cacharro, que también se puede hacer a mano, que ella lo hace a mano, echamos azúcar, y el almidón. ¿Vale? ¿Vale? Pues aquí tenemos esto, que es gelatina. ¿Vale? Thank you.
Ciérralo aquí y ya está. No, pero da igual, claro, da igual. Prueba, si quieres.